La pirámide de la prevención. La base de la pirámide es la prevención, el distanciamiento social de 2 metros, el lavado de manos permanentes y el uso de mascarillas fuera de casa. Son todas las medidas juntas, unas sin las otras no sirven. Se deben evitar los eventos sociales y fortalecer el distanciamiento social, no asistir a reuniones, actividades religiosas ni deportivas. Esto es algo permanente. La segunda etapa de la pirámide es la cuarentena voluntaria, una medida que deben tener las personas de alto riesgo. Eso incluye a los mayores de 70 años de edad, pacientes crónicos o inmunocomprometidos. El 80% de la mortalidad estará en este grupo. Es decir, que para proteger a tus papás o abuelos, deberás delimitar las visitas y fortalecer el distanciamiento social. Cuarentena total obligatoria es el tercer nivel y el más efectivo para disminuir la velocidad de contagio. Es la medida más dura y con más consecuencias. Para evitar llegar a este nivel, se deben reforzar los niveles 1 y 2 para no exponer a las demás personas al contagio. La cuarentena sanitaria obligatoria es el cuarto y último piso. En esta etapa, se debe aislar a las personas contagiadas, a los casos sospechosos y a los viajeros que regresen de países de alto riesgo. No es voluntaria, es obligatoria y su violación podría considerarse un delito. Necesitamos un cambio cultural, una nueva manera de vivir mientras estemos con el virus, y los cambios culturales son dolorosos, difíciles y lentos, pero todos tenemos que colaborar.